Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Les cuento que el día de hoy vamos a hacer una actividad súper linda, pero antes tenemos que rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas y decimos, Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines para empezar nuestra actividad con mucha alegría y darte las gracias por un nuevo día. Con la bendición de la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Recuerden que tenemos que lavarnos las manitos con agua y con jabón. Yo ya los hice. Pero también tenemos que desinfectar nuestras manitos con alcohol en gel. Muy bien, yo lo estoy haciendo. Ahora sí, mis manos listas para trabajar. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar una actividad de coordinación motora fina, que consiste en que nuestros deditos se muevan de manera coordinada. Pero para que nuestras manos y nuestros deditos entren en acción, vamos a cantar una canción. Sacudo mis manos que listas siempre están para realizar lo que les voy a indicar. Yo muevo mis manos que listas siempre están para utilizarlas. Voy a empezar. Empujo mis dedos que listos siempre están para realizar las ganas voy a indicar. Yo muevo mis dedos que listos siempre están para utilizarlas voy a empezar. Muy bien chicos, ahora sí nuestras manos y nuestros deditos están muy activadas para realizar esta actividad. Muy bien, chicos. Ahora voy a ver si mi mamá ya cortó el plátano. ¡Sí! ¡Gracias, mami! Pero miren, ¿qué hizo mi mamá? Hizo unos pequeños cortes alrededor del plátano. Muy bien, chicos. Ahora miren lo que voy a hacer yo. Voy a colocar mi mano como si fuera una pinza. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner mis tres deditos a la palma de la mano y el dedo índice con el pulgar se van a unir y ya forma una pinza, o conocida también como piquito. Vamos a coger el plátano y voy a comenzar a pelar mi plátano. Muy bien chicos, ya pelé mi plátano. Recuerden utilizar un cuchillo acorde a su edad y que la punta sea redonda para evitar accidentes. Muy bien, si soy zurdo, cogeré el cuchillo con la mano izquierda. Pero si cojo los objetos cosos con la mano derecha, entonces cogeré el cuchillo con la mano derecha. Ahora sí, comenzaré a cortar. Muy bien, ahora voy a aplicar el método, la técnica de la pinza y voy a colocar el plátano acá. Muy bien. Ya está. Muy bien chicos, ahora acá está mi plátano cortado y recuerden siempre hacer pinza o piquito. Y no se olviden de dejar todo limpio y ordenado. Paso mi dedo índice alrededor de cada dedo de la mano. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y así con todos los dedos de la mano. Llega el momento de despedirnos, chicos.
Recuerden que los quiero muchísimo. Yo me quedo en casa, San José queda en casa.